Un nuevo lugar en Almendralejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados. Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Barros. Café Tapas Bar Mi Arma, en calle San Blas, junto al Colegio Antonio Machado. El Salón de los Espejos del Teatro Carolina Cornau de Almendralejo acogía un año más la entrega del premio al mejor escaparate navideño, que se entrega desde Asence con la colaboración de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Almendralejo. Este año ha sido Óptica García Sánchez la ganadora del concurso, destacando que se entregaba una mención especial a Piedad Moreno Novias por la calidad de su presentación. El recientemente nombrado nuevo presidente de Asence, Carlos Martín, comentaba su intervención, agradeciendo la labor de la Junta Directiva saliente, diciendo que la toman como referencia del trabajo realizado. Yo quiero aprovechar que es la primera vez que estoy en un acto público con todos los asociados y mencionar a la Junta saliente y a la Junta entrante. A la Junta saliente lo que tengo que decirles es que sabéis que os tomamos como referencia. Que cada día que pasa son más conscientes de la labor y del trabajo que habéis hecho en el pasado. Que agradecemos vuestra entrega en el pasado, la colaboración del presente y que esperamos vuestra participación activa en el futuro. A la Junta entrante, pues agradecer que hayáis posibilitado subirse un tren que ya está en marcha, que lo habéis hecho con ilusión trabajo y que tenemos que seguir así. Posteriormente hablaba de la importancia del trabajo en equipo, de la ilusión a la hora de hacer las cosas, por hacer algo diferente y novedoso. Martín decía que esta forma de trabajar traerá más actividades, eventos y en definitiva éxitos, que quería que fuera lo que marcara la nueva etapa de la Asociación de Empresarios del Centro. Para mí representáis un referente y un ejemplo a seguir. Yo creo que lo tenemos que tomar todo de esta manera. Yo creo que es así porque tenéis una actitud proactiva por hacer algo diferente, algo novedoso, porque participáis. Estoy convencido que a todos os gustaría ganar el premio, pero sabéis que solamente puedo ganar uno, así que no es vuestro principal interés de ganar el premio, sino tener esa actitud necesaria para llegar a entender el negocio y el comercio de una manera dinámica, de una manera creativa y de futuro. Ha supuesto seguramente un esfuerzo, pero también ha tenido mucha componente de ilusión, que es algo que nos ha faltado a todos en los últimos tiempos. Entonces, esa ilusión lo que nos tiene que llevar es a ser más creativos, esa creatividad nos ayudará a ser más participativos, ser más participativos supondrá que podamos ser más exigentes con nosotros mismos y con los demás. Y esa mayor participación, estoy convencido que derivará en nuevas iniciativas, nuevas propuestas, nuevos eventos que nos darán muchos éxitos y nos animarán para el futuro, que es lo que quiero que, o lo que me gustaría que marcara esta nueva etapa de Asence. Y en relación con esto, yo quiero recordar algo que escuché hace no mucho del señor alcalde, cuando hablando del futuro y del momento que estábamos viendo, era que nos decía que era hora de romper el círculo vicioso en el que nos encontramos inmersos y transformarlos en un círculo virtuoso. Entonces, vamos a trabajar todos en esta línea. Finalmente, el alcalde de Almendralejo, José García Lobato, decía que el objetivo del ayuntamiento es el mismo que el de los comerciantes, vender más, favorecer las compras, y que en eso el trabajo va a ir de la mano. Espero haber transmitido la predisposición como equipo de gobierno a la colaboración y sobre todo a escuchar propuestas que en definitiva vayan a algo que creo que todos compartimos. Antes hablábamos aquí, no sé con quién lo estaba hablando, ahora no recuerdo, en un momento que decíamos que lo que necesitábamos era ánimo y que todo lo que queríamos
y creo que aquí todos los que estamos en esta sala lo que tenemos un objetivo que es el mismo, y es que todo vaya mejor, que haya más consumo, que los negocios vayan bien, que la gente esté cada día mejor y así pueda consumir más, pueda realizar sus compras, y yo creo que es el objetivo que tenemos, ¿no? Y desde luego en esa línea es la que queremos trabajar como equipo de gobierno. Por parte del equipo de gobierno decía que poco a poco las cosas van mejor, pero que para poder seguir creciendo hay que tener unas buenas cuentas para que sirvan de base y pilar para ofrecer cosas, además de colaborar en lo que se le proponga. Y lo hemos pasado mal todo, nosotros también lo hemos pasado mal. Más me gustaría a mí, como siempre, como representando al ayuntamiento, pues tener muchos más recursos, mucha más disponibilidad de recursos para ponerlos a favor de muchos colectivos, en este caso a ponerlos a favor de un sector, ¿no? Que es el sector del comercio en Almendralejo. Poco a poco cada vez las cosas están mejor, pero hay que empezar con una serie de pilares que son básicos. Primero, tener unas cuentas, yo lo digo siempre con una frase, intento que sea amable, no que sea graciosa, sino amable. Las cuentas son las cuentas porque cuentos son cuentos. Yo creo que para empezar a hacer bien las cosas, primero tiene que haber unas cuentas que sean una base, que sean un pilar. Eso es lo que hemos hecho. ¿Para luego poder qué? Pues poder empezar a ofrecer pequeñas cosas. Nosotros sabemos que desde un ayuntamiento se puede, sobre todo, colaborar en iniciativas, en todas esas iniciativas que nos estáis proponiendo, que se han propuesto, y sobre todo ser uno más empujando, ¿no? Pero no es el único el ayuntamiento que empuja. Podemos hacer cosas. Lo hemos hecho desde un tema fiscal, ¿no? Que a todos afecta. Hemos propuesto ya para el año que viene una rebaja de impuestos. El primero del impuesto que todos pagamos, el IBI. Bueno, eso sí está dentro de las posibilidades del ayuntamiento. Dentro del ayuntamiento están posibilidades como poner ayudas que se están dando en subvenciones al embellecimiento, al ornato, a la eficiencia energética y a la accesibilidad. Donde cualquier negocio que haga cualquier adaptación de accesibilidad en su negocio, cualquiera de vuestros comercios, tiene un 25% de ayuda.